Okay, we're at Nazca in Peru, and this is an ancient Nazca period irrigation system. It's called Puquio, but that actually refers to the circular holes in the background here, and an example of one behind. But this aqueduct system was very extensive between about 100 BC and 600 AD, with the termination of the Nazca, not empire, but Nazca civilization. And so you can see the water that's still running through it. That water comes from the Andes, which is a long way back to the east. But you can see it's been refurbished and it's functioning. The water is cold still because of the coolness. And most of the system, though, is it's a series of underground streams and rivers that run from the Andes area towards the Pacific Ocean. And so the Nazca and earlier Paracas people were clever enough to be able to find out where this underground system was. And that's also why some of the Nazca lines exist. They're actually a map, or some of them are a map of the underground water system, because there is no surface water in this area. Without this underground system, this would be complete desert, but it's actually one of the most productive areas of agriculture in all of Peru. Yo soy Joaquín, soy guía oficial de turismo. Vamos a relatar lo que es la civilización Nazca. Nazca es una civilización que más o menos data de los 400 años antes de Cristo hasta 600 después de Cristo, que fue el apogeo Nazca. Se considera Nazca como capital Cahuachi. Cahuachi es un complejo muy grande donde abarcan las 24 hectáreas, como les ha dicho, 24 kilómetros cuadrados. Los nazcas fueron considerados grandes ingenieros hidráulicos. Su nombre deriva de un término quechua, nanasja. Nanasja significa dolor, tierra del sufrimiento. Nazca, toda una vida ha sido desértico, seco. Por lo tanto, la poca agua que venía de las partes altoandinas de la sierra se ha venido sustrayendo de esta manera. Estos son respiraderos de agua, donde en Cantayo, más para arriba, hay unos 50 acueductos de estos. Pero Acongaya es muy particular y tiene esta singularidad, que es atajo abierto en forma, como lo podemos estar apreciando. El resto de los acueductos son de forma de circular, como si fuera forma de espirales. Entonces los nazcas tuvieron esa necesidad de traer el agua del río seco, rico y río seco, porque en enero, febrero, marzo hay en la altura, 4000 metros de altura, lluvias, y la filtración de esas lluvias es donde viene por los ríos secos, y los nazcas extrajeron de esta manera el agua. La civilización nazca tuvo un dios que se llamaba el dios Con. El dios Con era un ser antropozoomorfo, que quiere decir era un hombre ave. Entonces este dios, dice la leyenda, que mandó a castigar a los pobladores nazcas volviéndolos desierto, ya que todas estas pampas eran fértiles. Los convirtieron en desierto y los pobladores nazcas, implorándoles años de abundancia, mandaron a dibujar con miles de hombres estas figuras, estos geolifos, que hasta ahora es un misterio. Las figuras y los trazos que tenemos acá, se dice que haya sido, ¿no?, implorándole años de abundancia a este dios Con, que está diseñado en los ceramios, en los textiles, en los museos, tanto como en el Museo Regional de Ica, en el Museo de Antonini, el Museo de Nazca en esta región.